Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera saber si me están escuchando bien. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, pues bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. En esta tarde vamos a tener un taller muy interesante que yo creo que a todos nos va a servir, que es sobre el manejo del tiempo. Los temas que vamos a tratar hoy son, vamos a presentarnos de nuevo como Hola, aló, buenas tardes. Ah, ya, una ya María Fernanda volvió. tuve un problema de luz y qué vergüenza con ustedes, pero ya estoy aquí de nuevo. Bueno, entonces les estaba contando que el tema de hoy es, pues vamos a presentarnos otra vez como equipo de acompañamiento, les vamos a contar qué es el manejo del tiempo, por qué es importante el manejo del tiempo, las formas de distribuir nuestro tiempo, qué es la procrastinación y las estrategias para el manejo del tiempo. ¿Quiénes somos? Pues somos el equipo de acompañamiento de nuestro proyecto Recto a la U y el equipo está conformado por la doctora Adriana Forero, que es nuestra médica, la doctora María Camila Rodríguez, que es nuestra psicóloga, el equipo de tutoría, que es cuando ustedes necesitan, como su nombre lo dice, una tutoría, un acompañamiento, si se ven pues que no que tienen dudas en alguna de sus materias. Y quien les está hablando, María Fernanda Echeverri, que soy la odontóloga del equipo. Nosotros semanalmente estamos mandando unas cápsulas, que son unas cápsulas informativas por lo, de gran interés para ustedes los estudiantes, y por lo general las mandamos a sus correos o a veces también lo hacemos por medio del WhatsApp cuando ustedes nos los permiten. Y estamos haciendo talleres que también los estamos realizando continuamente y les estamos avisando también, por eso queremos que estén muy pendientes de sus correos y de su WhatsApp y ahí les va a llegar la invitación de nuestros talleres, que son pensados siempre para ustedes y son hechos por ustedes. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con nuestro taller, que es, yo les voy a contar qué es el tiempo. El tiempo es una medida que permite ubicar algo sobre una línea cronológica. Por lo tanto, como todas las escalas de medición, es una invención del ser humano. Se utiliza para expresar cambio entre dos momentos determinados. Yo les voy a dar un ejemplo.
Hace una hora salí de mi casa y aún no he llegado a la universidad. La otra es, a la una de la tarde salí de mi casa y ya son las dos de la tarde y no he llegado a la universidad. Esto termina siendo un sincronizador de la sociedad que permite organizar las dinámicas de la persona de unas con otras. Se debe identificar cuáles son las prioridades, los deberes y las obligaciones. Siguiente. La doctora María Camila nos va a contar cómo son las formas de distribuir el tiempo y ya nos vemos. Bueno, hola, buenas, perdón, voy a prender esta luz porque casi no me ven. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes de yo continuar con las formas para distribuir el tiempo, quisiera que alguno de ustedes me comentara para ustedes qué es el manejo del tiempo o cómo lo entienden. ¿Me pueden escribir o si alguien quiere abrir el micrófono? Sería cómo organizarnos para poder hacer todas nuestras cosas, pues en orden cronológico, digamos, empezando por lo más importante y terminando por lo que queramos hacer libre. Muchas gracias, Circe. Claro que sí, va, digamos, en la organización que nosotros vamos a darle. No sé si alguien más quiera colaborarnos o con otra definición o con otro entendimiento que tengan. Voy a escoger por aquí a una persona, a ver si nos quiere colaborar. Alejandra Guzmán, ¿estás ahí? Alejandra. Bueno, creo que Alejandra no está. No sé si Valentina Rivero. Pues yo pienso que es como dividir, no, ponerle como una fecha límite a las cosas. Ok, súper, sí, ponerle, digamos, un tiempo en el cual, digamos, nosotros hacerlo para poderlo entregar. Listo, muchas gracias, Valentina. Bueno, entonces aquí yo les voy a comentar algunas formas de distribuir el tiempo. Primero tenemos, pues, realizar una adecuada planificación. Como las compañeras nos dijeron, pues planificar el tiempo, manejar el tiempo, es lograr organizar y, digamos, establecer unos límites de tiempo también. Entonces, para todo esto tenemos que hacer una adecuada planificación. Lo segundo es buscar y ordenar un buen espacio físico. A esto nos referimos de pronto al espacio donde ustedes estén estudiando o haciendo, pues, los trabajos que deban hacer o sus obligaciones. Que sea un espacio ameno, que tenga una buena luz, que estén cómodos, de pronto que no reciban mucho ruido, debido a que esto, pues, va a ser una gran distracción. También identificar las franjas del día en las que somos más productivos. ¿A qué nos referimos con esto? Hay personas que se les facilita mucho más estudiar en las mañanas o estudiar en las noches. Entonces, digamos que la idea es identificar estas franjas en las que nos sintamos más cómodos y de esta manera, pues, aprovechar ese tiempo donde sabemos que de pronto va a ser más fácil. También hay algunos días, digamos la segunda, identificar los días en los que tenemos más espacios. Entonces podemos ver, pues, nuestra agenda semanal, ver de pronto qué días tenemos unos espacios más grandes de tiempo y en esos espacios empezar a organizar qué podemos ir haciendo o cómo organizamos, pues, las prioridades. Abajo, pues, dice, cuentan las fechas importantes. Entonces, como nos comentaban, pues van a haber algunas tareas que van a ser, pues, más urgentes que otras, en el sentido que de pronto debemos entregar un trabajo mañana, pero otro el lunes. Entonces, por prioridad, vamos a hacer primero el que debamos entregar el viernes. Luego tenemos fomentar los momentos de descanso, sociales y de diversión. Esto es muy importante porque a veces cuando distribuimos el tiempo, nos centramos solamente en los deberes que tenemos que hacer y dejamos de lado el descanso, que es realmente muy importante para que seamos
productivos, también tenemos que tener espacios de descanso, espacios donde podamos socializar y espacios para nuestros hobbies o para nuestras actividades de ocio y de diversión. Y por último, pues mantener presentes nuestros objetivos y nuestras motivaciones de por qué estamos haciendo las cosas que, digamos, hemos escogido hacer o las materias o cursos que en este momento pues estamos cursando. Hay algunos errores comunes que se presentan en esta organización del tiempo. El primero es permitir las interrupciones constantes. Es decir, ustedes se sientan a pues, hacer el trabajo que deben hacer y constantemente alguien los llama o de pronto responden mucho WhatsApp o redes sociales o se paran constantemente por otro tipo de tareas. Y esto va a hacer que seamos pues, más improductivos en lo que estamos haciendo. No saber decir no, es decir, si nos piden varios favores en ese momento, si alguien nos dice llámame, ay mira esta foto o mira este meme que te mando, y nosotros no saber decir no en ese momento, sino acceder todo el tiempo, va ligado a las interrupciones. Entonces, aquí también tenemos otro error. No haber realizado una adecuada planificación. Es decir, como les decía ahorita, el ejemplo del trabajo de viernes y lunes. Entonces, haber empezado primero el del lunes y después habernos dado cuenta que el jueves en la noche nos falta el del viernes. Entonces, apurarnos, pero seguramente pues, no nos va a quedar con la misma calidad. No saber delegar. Es decir, cuando tenemos otro tipo de obligaciones y estas obligaciones, pues otra persona puede ayudarnos, también, digamos, aprovechar estos recursos de que otras personas puedan ayudarnos y hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, también cuando empezamos varias cosas y no logramos terminar ninguna y nos distraemos constantemente, esto hace que tomemos mucho tiempo y que realmente la calidad del trabajo, pues, baje bastante. Listo, Mafe. Bueno, entonces yo les voy a decir por qué es tan importante el manejo del tiempo. Permite lograr las metas propuestas. Si nosotros tenemos proyectos de vida o nos fijamos unas metas en nuestra vida, pues si organizamos nuestro tiempo es primordial para nuestro proyecto de vida. Fomenta el cuidado de los espacios de recreación, sociales y de autocuidado. Pues si nosotros nos organizamos y queremos tener, nos ponemos también, vuelvo y repito, como meta hacer ejercicio todos los días, si destinamos un tiempo preciso para eso, seguramente vamos a estar muchísimo más organizados y vamos a lograr todo lo que nosotros queramos. Fomenta la reducción de estrés y síntomas físicos y mentales y asociados. Claro, porque no nos vamos a estresar si tenemos determinado tiempo para cada cosa que nosotros queramos. Lógicamente fomenta la productividad, porque si somos organizados en nuestro tiempo, pues nuestro rendimiento va a ser muchísimo mayor. Reconoce la importancia del buen descanso, porque si nosotros no somos organizados con nuestro tiempo, tampoco vamos a poder descansar como nuestra vida nos lo va a exigir. Ustedes saben que cuando uno va al médico y le dicen tiene que descansar tantas horas al día, algunos lo normal sería dormir de 6 a 8 horas al día, pero si nosotros estamos desorganizados en esto, pues no vamos a lograr tener un buen descanso. Y permite el aquí y el ahora. Sigue, doctora Adriana. Ah, bueno, ahora les voy a presentar a la doctora Adriana, que ella nos va a seguir hablando del manejo del tiempo y de algo muy importante, que es la procrastinación. Muy buenas tardes, estudiantes. Gracias, María Fernanda. Bueno, hablemos un poco acerca de la procrastinación. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que tenemos una tarea importante terminar, un libro que tenemos pendiente por leer, un proyecto personal que queremos emprender pero que por algún motivo no hemos emprendido. Básicamente, la procrastinación está relacionada con esas decisiones que tomamos en X o Y momento, en el cual dejamos de hacer esa tarea por mirar redes sociales, dejamos de leer el libro, de pronto por ver algún programa de televisión, o dejamos, no arrancamos, no empezamos ese proyecto personal que de pronto tanto nos motiva porque constantemente nos estamos diciendo
empiezo, mejor arranco la otra semana, o cuando sienta más preparado voy a iniciarlo. Entonces, la procrastinación es un hábito de posponer las actividades importantes para dedicar tiempo a tareas más entretenidas, pero menos relevantes. Esto es importantísimo cuando hablamos de manejo de tiempo, porque esto nos dice que podemos estar tomando decisiones que nos están alejando de nuestra meta. Y pues esto es como una trampa que nos pone de pronto a mente, y es que sabemos que tenemos que hacer un taller, algún tema académico, algo que tenemos que decir, pero nosotros sentimos que esta tarea va a ser de pronto un poco tediosa, que de pronto nos va a tomar más tiempo del que quisiéramos, que de pronto justo en este momento están dando un programa de televisión. Entonces, me manipulo un poco, o digamos que yo me lleno de justificaciones, más bien justifico la decisión que voy a tomar, diciéndome a mí misma que esta actividad la voy a hacer más tarde. Entonces yo digo, mañana me levanto temprano y hago esta actividad. O digo, el fin de semana me adelanto. O digo, como esta presión, este trabajo, yo lo puedo hacer sin problema durante un mes más. Pero resulta que a veces estos son excusas que tomamos para justificar el no hacer la actividad en el momento. Y en la medida en la que se nos van acumulando trabajos, porque se nos van acumulando los trabajos de manos del mar, de manos del miedo, pues nos tenemos actividades y esto nos va a llevar a ciertas consecuencias. La siguiente, ahora. De las consecuencias, es decir, de las consecuencias de realizar hoy, encontramos que estamos cargando, vamos a empezar a tener acciones de ansiedad, nos podemos sentir ansiosos, nos podemos sentir acelerados, porque ya sabemos que el tiempo que teníamos hace unos días para hacer la actividad no lo utilizamos y que ahorita vamos a tener que hacer ese trabajo con menos tiempo. Entonces, eso nos puede llevar a entonces decimos, voy a seguir de nuevo, porque ya la presentación es mañana y no la he hecho. Esto nos puede llenar de ansiedad. Y además, esto puede generar, sin duda alguna, trabajo de menor calidad. Porque al hacerlo en menor tiempo, pues el trabajo puede que ya no quede tan bien como si lo hubiera hecho con anticipación, o la idea o la actividad que he estado posponiendo. Sin duda alguna, al hacerlo en último momento, pues no va a quedar igual, ¿verdad? Y lo más importante, el procrastinar nos aleja de nuestras metas. Que eso a veces puede ser algo muy ocasional y sé que todos los que estamos en este taller en algún momento hemos procrastinado. Pero a veces la procrastinación se convierte en una... Entonces terminamos con la costumbre de posponer todo. Desde las tareas más suaves hasta las tareas más complicadas. Y esto nos puede afectar dar nuestras metas porque finalmente... de nuestros objetivos. Quiero darles un tip y es que, o una recomendación, es que cuando ustedes tengan una tarea importante que ustedes son conscientes, están identificando en este momento, están procrastinando, es decir, están posponiendo o dejando para después esa actividad, visualicen esa actividad y escojan una de esas pequeñas tareas de toda esa actividad. De que una vez que uno ya empieza a hacer alguno de los componentes de la actividad que tenemos, está dividido en partes. Esto es un empujoncito final para más. En la invitación, queridos estudiantes, ahora que ya sabemos que es la procrastinación, evitémosla y si lo estamos haciendo, manejémoslo para mejorar y lograr nuestras metas. Gracias. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con algunas estrategias para el manejo del tiempo. La idea de estas estrategias es que yo voy a intentar dárselas pues lo más clara posible, pero si ustedes tienen alguna duda o pregunta, por favor escríbanme y yo con mucho gusto pues repito las estrategias porque aquí lo importante es que para ustedes queden súper claras.
Entonces, lo primero que quiero introducir son estas dos frases para las estrategias. La primera dice, saber escoger el tiempo es ahorrar tiempo. Y la segunda es, nunca encontrarás tiempo para nada, debes crearlo. Bueno, entonces, como les digo, tenemos acá seis estrategias. Vamos a empezar primero con la COVID. Se llama Primero lo Primero. Ahorita de esta yo les voy a mostrar pues propiamente cómo se hace con un diagrama para que lo entiendan mucho más. Pero lo que nos dice esta estrategia es que vamos a administrarla el tiempo según cuatro categorías. Entonces se los voy a mostrar aquí de una vez. ¿Qué nos dice? Que tenemos cuatro categorías de cómo empezar a priorizar el tiempo. La rojita, donde está el número uno, es lo primero que vamos a hacer porque es lo más importante y lo más urgente. La segunda es la verde, donde está el número dos, que es lo importante, pero no es urgente. La tercera es la amarilla, donde no es importante, pero es urgente. Y la cuarta va a ser la última, digamos, tarea o cosa que nosotros vamos a realizar porque ni es importante ni es urgente. Entonces, la idea es que ustedes pues organicen las tareas que deben hacer o pues digamos las acciones o ya sean trabajos, ya sean compromisos, ya sea si tienen que hacer ejercicio, bueno, diferentes cosas y empiecen a priorizarlas según este cuadrito que nos muestra. La segunda que tenemos es la estrategia Pomodoro. ¿Qué significa esta estrategia? Significa que aquí vamos a utilizar un temporizador. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ustedes se van a sentar a estudiar o hacer alguno de los trabajos que tienen pendientes y lo que van a hacer es que van a fijar un temporizador de 20 minutos, 25, 30, según como ustedes lo quieran acomodar, y durante ese tiempo se deben dedicar solamente a la tarea que están haciendo. Es decir, vamos a evitar, digamos, en el computador buscar otro tipo de páginas que no tienen que ver con lo que estamos trabajando, o si tenemos el celular, pues intentar no responder mensajes, no meternos a redes sociales, que de pronto escuchamos que el celular está vibrando y pues puede que no sea una llamada urgente, entonces la dejamos para cuando terminemos nuestro tiempo, o si alguien nos llama, entonces intentar como postergar lo máximo de distractores hasta que se cumpla el tiempo que hemos escogido. Cuando el tiempo se acaba, es decir, pasaron los 20 minutos que ustedes pusieron en el temporizador, podemos darnos un espacio de pausa activa y luego hacemos lo mismo, volvemos a fijar los 20 minutos y durante esos 20 minutos nos quedamos totalmente concentrados en la tarea que hemos escogido. De nuevo, ustedes pueden escoger el tiempo que a ustedes les plazca, si quieren poner 15, media hora, bueno, esto ya cada uno pues va a saber, digamos, cómo entiende su tiempo y también cómo se siente cómodo. La estrategia Kanban, también se las voy a mostrar acá, es un sistema de tarjetas donde vamos a tener tres columnas. Son tres columnas de acción. Entonces aquí las tenemos. La primera columna, que es la que ustedes ven acá, son las cosas que tenemos pensadas por hacer, es decir, no las hemos empezado. Entonces son las cosas que tenemos que hacer. Simplemente ustedes anotan acá, tengo que hacer el trabajo de inglés, tengo que hacer la lectura, bueno, de alguno de sus cursos, debo entregar esto. Bueno, entonces ustedes anotan en estas tarjeticas lo que tienen que hacer. En esta segunda columna van a poner lo que ya están haciendo. Entonces, en este momento yo ya estoy en el taller de manejo del tiempo. En este momento yo ya estoy realizando la tarea de alemán. Y acá pues las ponemos. Y de últimas pues ponemos lo que ya hicimos. Entonces ya terminé con la tarea de francés. Entonces ya la pongo acá. Entonces la idea es que ustedes distribuyan las tareas en estas tres columnas. Lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya hice. Listo. La cuarta es planificar hacia atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ustedes van a planificar un solo día. Ustedes van a escoger ese día, qué es lo que tienen que hacer a lo largo del día. Entonces, comenzamos, digamos que a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 tengo clase, esta clase. Termino a las 10, seguramente a las 11 me voy a sentar a hacer este trabajo. De 12 a 1, digamos que almorzamos. Después a las 2 seguimos con otra clase y ustedes planifican todo el día con las horas posibles que vayan a manejar. Luego empezamos a hacer, digamos, un barrido hacia atrás. Entonces, la última tarea que tengamos que hacer, es decir, si ustedes a las 7 de la noche pusieron a hacer la tarea de inglés, entonces vamos a empezar por esa. Entonces empezamos por la tarea de inglés. Luego pasamos a la siguiente, a la siguiente. Esto funciona claramente pues con las tareas que podemos hacer en diferentes tiempos. Por ejemplo, si tenemos una clase, pues claramente no la podemos cambiar de horario. Pero si habíamos puesto como poner, hacer el trabajo de alguna de las materias a las 5 de la tarde, pues lo empezamos desde abajo en vez del que pusimos a las 9.
Este, digamos, modelo lo que busca es la intención de que en el día logremos terminar pues todas las tareas porque estamos empezando desde la última y vamos a tener más forma de economizar el tiempo. Bueno, la quinta que tenemos se llama Bye Bye y lo que significa es que ustedes van a priorizar las actividades, digamos, que puedan, tengan que hacer urgentes o las actividades que se puedan mantener para otro día. Digamos, si hoy son las 6 de la tarde y ustedes dicen, no, esta tarea la puedo hacer mañana porque no es urgente, es importante, pero no es urgente, vamos a priorizar los espacios de descanso que, como les dijimos, son muy importantes para todo nuestro proceso de aprendizaje y también para ser, pues, bastante productivos. Y por último, tenemos el desarrollo de la agenda semanal. Entonces, esto es que ustedes van a planificar su agenda de lunes a viernes o de lunes a sábado, según cómo la manejen. Y según los días van a poner pues las actividades o las tareas que deben hacer según los días. Entonces los lunes hago francés, los martes hago alemán y así sucesivamente ustedes lo van organizando. Bueno, entonces estas son las 6 estrategias que les queríamos mostrar hoy. Les voy a poner de nuevo un poco pues las imágenes para que las tengan presentes si de pronto alguna de estas dos les llama la atención. Y quisiera que si hay alguna pregunta en este momento nos cuenten, como si alguno de los modelos de pronto no quedó claro o quieren que les ampliemos la información sobre alguno de ellos. O si tienen alguna pregunta sobre otra parte de la exposición que, pues, que les hicimos del taller propiamente. Pues, doctora María Camila, Silky Moreno nos está diciendo que todo muy claro y Laura Benítez también, pero pues si quieren que repitamos algo, con muchísimo gusto. Igual, aquí tenemos pues nuestro correo. En cualquier caso, COBE. Ah, listo, ya te la explico. Entonces, vamos a devolvernos a la COBE y ya les hablamos un poquito del correo. Entonces, el COBE se maneja en este diagrama que les estoy mostrando acá. Son 4 cuadritos. Si se dan cuenta, en la parte superior y en la parte izquierda encontramos urgente y no urgente en la parte superior y en la izquierda no importante e importante. Entonces lo que tenemos que hacer es unir. Entonces digamos, ustedes tienen una tarea que es urgente, pero no es importante. Es decir, la tengo que entregar, pues como debo hacerla, pero no es una tarea importante o no es algo, digamos, que denote pues mucha importancia. Entonces, al unir urgente con no importante, encontramos el amarillo, es decir, está en la categoría 3. Si ustedes dicen es urgente y es muy importante, pues va a estar en el 1. Entonces, es decir, estas van a ser las tareas que siempre van a ir de primeras. Si ustedes dicen no es urgente, pero es importante, la hacemos de segundas. Y si no es urgente y tampoco es importante, la hacemos de cuarta. ¿Qué pasa? Que ustedes me dicen, tengo un urgente e importante, es decir, la hacemos de primeras, y tengo un urgente y no importante. Entonces, pues la haríamos de segundas, porque no tenemos más tareas. Entonces, la idea es que siempre prioricen según la importancia y la urgencia. Y siempre estas, las que tienen tanto importancia como urgencia, siempre van a ser las que van de primeras. No sé si eso aclara tu pregunta, me preguntó Circe. Ah, bueno, aquí Jefferson nos hace una pregunta súper importante. Y es que si todas debemos hacerlas al tiempo, no. Digamos que esto es un barrido de estrategias y la idea es que ustedes escojan con las que más se sienten cómodos. Es decir, podríamos mezclar Kanban, que vendría siendo esta, como lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que ya hicimos, y podríamos mezclarla con la agenda semanal. Es decir, podríamos manejar las dos también para tener pues una visión grande de lo que tenemos que hacer semanalmente y también de pronto con Bye Bye, que es priorizando también espacios de descanso. Pero si tenemos COBE y Kanban, pues al mismo tiempo, digamos que puede que nos confundamos por lo que las dos tienen un sistema como de tarjetas. Entonces les recomendaría que utilicen alguna de las dos.
Si escogen COBEI y estamos en una que es urgente e importante, también podríamos utilizar Pomodoro para utilizar un temporizador de las tareas que debemos hacer. Entonces, la idea de esto es que escojan con las que más se sienten cómodos, que las que más se adecúen también a sus estilos de trabajo, pero no necesariamente las debemos incluir todas al mismo tiempo, porque puede que al incluirlas todas nos fijemos más en que estemos haciendo las estrategias y no que estemos siendo productivos. Entonces, de nuevo, como les dije, la idea es que sean productivos y que podamos pues cumplir tanto los trabajos, las tareas y los espacios de descanso y socialización para que, digamos, puedan estar, digamos, como muy cómodos con las estrategias, pero no es obligatorio que las usemos todas. Circe también nos pregunta si es mejor planear solo a corto plazo. Ahí va a depender también de qué tipo de actividades tienen ustedes. Por ejemplo, entonces, de pronto en alguno de los cursos les dicen, no, tenemos una evaluación el 28 de marzo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya nosotros el 28 de marzo tenemos que tener anotado en algún lugar, o ustedes deben tener planificado que para ese día hay un tipo de evaluación. Que si podemos hacerlo esta semana, pues sería chévere que lo pudiéramos ir adelantando, pero de pronto esta semana tienen otras cosas, entonces de pronto la semana siguiente. Entonces, la idea es como que ustedes también tengan un poco la visión como grande y holística de qué es todo lo que deben hacer, como si tienen fechas de entrega a lo largo del mes o si ya les han dicho fechas de entrega pues durante todo los cursos, también ir acorde a eso, como que puedan irse organizando poco a poco. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues sí, aquí hay otra pregunta de Alejandra Guzmán, María Camila. ¿También sería otra solución cómo hacer los trabajos o los que tengamos que hacer el mismo día que nos los asignen y así no nos retrasamos y tener más tiempo, ¿no? Sí, eso podría ser también una estrategia, Alejandra. Digamos que esto también va a depender del tipo de, pues, de actividades que tengamos cada uno. Hay personas que, digamos, que tienen también trabajos, que tienen otro tipo de actividades y puede que en un mismo día no alcancen a hacer la tarea que les asignaron porque después de clase deben salir a trabajar o también deben cumplir con otro tipo de obligaciones. Si tenemos el tiempo disponible, pues sería muy bueno como hacerlo en ese momento. Y también, digamos, hay un poco economizar el tiempo. Y como lo está diciendo como Circe, pues digamos, ahí sería como no procrastinar, como que si vemos este tiempo disponible, lograr, digamos, como acceder a él. Pero si tenemos otro tipo de obligaciones, pues la idea sería como planearlo, como si en estos horarios estoy ocupado, ¿qué otro tipo de horarios puedo utilizar? También que se acomoden con los tiempos de entrega de los trabajos. Y Circe también... Hay más estrategias para no procrastinar. A veces el celular me consume y no me doy cuenta. Bueno, yo creo que este es un problema que nos sucede a todos y es el celular. Entonces, pues parte de las estrategias que les dimos es utilizar también como dentro de la planeación, recuerden que siempre debe estar planeado los tiempos de descanso. En esos tiempos de descanso, pues está toda la parte de que ustedes hablen con sus amigos, de que se llamen, de que salgan. Entonces, eso también debe estar planeado que ustedes lo tengan en cuenta. No solamente estudiar, no solamente trabajar. Hay aplicaciones, si a alguno le sirve, hay aplicaciones para los celulares donde nosotros bloqueamos el celular y le podemos poner un temporizador. Entonces tú le dices al celular, pues según la aplicación, lo que pasa es que en este momento pues no les tengo el nombre, creo que es un temporizador, una alarma temporizador, pero no recuerdo el nombre de la aplicación. Pero tú la descargas y le pones, quiero bloquear el celular 15 minutos. Y en esos 15 minutos, pues no puedes acceder al celular. Entonces, hasta que cumplas los 15 minutos, puedes volver a utilizar el tipo de aplicaciones. Bueno, digamos como esa aplicación es la que te estoy como hablando, lo que pasa es que realmente no recuerdo el nombre, me tocaría debérselos, y es propiamente poder bloquear el celular. Ah, mira, aquí Valentina nos está ayudando. Yo uso el bloqueo App Block. Si a alguien le sirve, pues este es el dato que Valentina nos regala. Muchas gracias, Valentina. ¿Está bien hacer todos mis trabajos el mismo día y de corrido para quedar libre el final del mismo día?
Juan Sebastián, si tienes el espacio, sí, sería bueno pues que tú pudieras organizarlo también, si tienes los tiempos, como les dije ahorita, pues hay personas que no tienen, digamos, solo el estudio, sino que hay otras obligaciones y por eso es que se debe planear. Pero si tú tienes el tiempo disponible, puedes hacerlo pues también teniendo en cuenta, recuerda como siempre, como tus espacios y también teniendo pausas activas que son muy importantes. Bueno, yo creo que ahí vamos. Igual cualquier pregunta que se les ocurra también o cualquier duda que surja a raíz de eso, pues aquí les dejamos nuestro correo para que por favor pues se comuniquen con nosotros. También si tienen algún tema de interés, como que quieran que tratemos, todas las ideas son súper bienvenidas. Recuerden que este espacio es para ustedes. Entonces, cualquier tema que se les ocurra también, por favor, escríbanos. Les queremos recordar que sí pueden diligenciar la encuesta que colocamos en el chat. Entonces, si sí nos ayudan con eso, muchas gracias. Ya voy a volver a poner la encuesta. Ahí, mis queridas compañeras, Nicole estaba diciendo que sería chévere tratar un tema que tenga que ver con la inteligencia emocional. Claro que sí, Nicole, lo vamos a tener en cuenta y seguramente sí podemos decirlo así, que te vamos a dar gusto. Y todos estos aportes que ustedes nos puedan brindar, pues muchísimas, muchísimas gracias porque los vamos a tener en cuenta. Y como dijo la doctora María Camila, estos talleres son para ustedes, entonces. Aquí vamos a tener todas las sugerencias que ustedes nos dan en cuenta. Chicos, recuerden que también, además del correo, pues tenemos las orientaciones de psicología, medicina y odontología y la parte de tutorías. Por si a alguno de ustedes les interesa alguno de estos cuatro en específico, nos pueden escribir también por el correo si hay algún tema en especial. Sí, a veces creemos que, lo digo por mi experiencia y por mi profesión, que pues en este momento no nos podemos ver presencialmente, yo soy la odontóloga, pero sí nos podemos contactar virtualmente y muchas veces tienen una inflamación de encía, a veces por estrés, a veces por malos hábitos. Entonces, recuerden que yo los puedo orientar. Entonces, si ustedes se contactan con nosotros, yo les hago una llamada y tenemos una conversación y seguramente les vamos a enseñar muchísimas, muchísimas cosas. Así como recurren a la doctora María Camila, que es la psicóloga, entonces también pueden recurrir a mí y a la doctora Adriana, que es nuestra médica, porque para eso estamos, para atenderlos a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo taller y no sé si alguien tiene otra pregunta, tranquilos, con muchísimo gusto. Estamos acá. Bueno, chicos, yo para finalizar el taller y complementando lo que nos decía la doctora Camila sobre la pregunta que nos hacían de otras estrategias para evitar la procrastinación, más que una estrategia, bueno, creo que sí se puede considerar una estrategia y es estar enfocados.
El estar enfocados es fundamental para todo, queridos estudiantes. A veces olvidamos el por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Porque igualmente estar haciendo un proceso de crecimiento en la vida académica, como estas materias que ustedes están inscritos, las que están cursando, obviamente es un proceso que busca un objetivo y ese objetivo es adquirir nuevos conocimientos, estudiar de pronto algo que nos gusta mucho y a veces nosotros olvidamos un poco ese sueño, ese objetivo que nos tiene ahí estudiando y haciendo actividades que a veces aunque nos parezcan un poco de pronto complejas porque son muchas tareas, mucha carga académica, a veces de pronto sucumbimos un poco ante el estrés que nos genera esto y olvidamos el objetivo final. Entonces, cuando estamos motivados, cuando tenemos nuestro objetivo claro, nuestro objetivo en mente y estamos enfocados, es más fácil motivarnos para arrancar y evitar la procrastinación. Entonces, para finalizar, quería dejar ese mensaje, estar enfocados en lo realmente importante, estar enfocados en nuestro sueño y en el objetivo que queremos lograr. Usualmente cuando recordamos esa motivación que tenemos, que es como lograr nuestros sueños, que es como un peldaño para lograr más cosas, usualmente cuando recordamos esa motivación o cuando nos motivamos con eso, es que eso arrancamos con las tareas para evitar procrastinar. Entonces, recuerden, queridos estudiantes, es importante estar enfocados en lo importante. Ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia, a mis compañeras y a todo el grupo, el equipo de trabajo de Reto La U, que ha sido un apoyo importante para este espacio. Muchísimas gracias.